Bueno, hombre, ¿qué te digo? Sergio Mayer, Sergio Mayer. Ah, Sergio Mayer está buscando la fama o la política o algo en la vida. Veo sus TikToks, veo sus Instagrams, está. Ya funcionó su reality show, el reality show de los Mayer, En los o, Mayer ya, los de los ya. Mayer ya, ya, ese Pero ya, ya lo funcionó. estrenó. Pregunta una vez más, ¿funcionó? No, O salió a la luz, pero no ha pero funcionado. no trascendió. sea, es famoso cada vez No, que no. ya opacó a las Kardashian. No, Ya, no, nada. Bueno, entonces, no. ¿para qué lo hacen? Esa sí Para viene siendo mi mantenerse pregunta. ya se ¿Para expusieron. mantenerse dónde? Activo. Bueno, pues para mantenerse activo, ahora parece que está amenazando a los integrantes que quedan del grupo Garibaldi, que hicieron GB5 o algo así que Sí, parece para la GB5. fiebre. Te parece geriátrico, ¿no? Sí. Que venga de Parece geriátrico. suplemento de para viejitos, Sí. GB5. Bueno, y luego. Bueno, pues como ellos quedaron muy mal, ya se hartó de que lo ¿Quiénes? mencione. ¿Cómo que quedaron muy mal? O sea, Peleados. los ex Garibaldi y Sergio Mayer quedaron muy mal. Se pelearon por el nombre, lo Yo pensaba. expulsaron, lo desterraron de Garibaldi. Yo pensaba que Entonces, te referías a ese video donde salen algunos de los Garibaldi bailando en el 90s con una flojera, así como porque habían quedado mal. Olvida el asunto. Vas a ver, que les den su GB5 para que puedan Que me den mi para que puedan GB5 a bailar bien. mí, a mí. A ver, vas. Bueno, pues resulta que él ya se hartó y ya dijo, a ver, yo los tengo grabados precisamente por el reality que estaba haciendo y los tiene grabados off the record. Recordemos que off the record Oh, uno puede no. decir, ¿qué puede decir? Cualquier cosa. No, no. Cosas muy graves. Entonces dice, a ver, yo nada más les voy a decir, yo los tengo grabados, ¿se acuerdan de eso? La próxima vez que yo escuche que alguno de ellos haga algún comentario hacia mi persona de lo que pasó, voy a sacar los videos que tengo. ¿Pero estaban conscientes de lo que lo estaban grabando o no? No, Porque al parecer no. era ¿Te cuando acuerdas que estaba. soltó uno y ellos no sabían que los estaban grabando? No sabían que era para eso. Pues para lo ¿Es que un sea, chantaje o si extorsión o algo no, así? pues para lo que sea, si no das tu consentimiento de ser grabado, pues es un delito. Pero mientras tanto no sabemos qué dijeron y no creo que quieran, no sé de qué hablan hablado y de quién. No, no suena amistoso, ¿eh? No suena No, no es amistoso. amistoso. O sea, las palabras juntas, los tengo grabados, no suenan amistosas. Pues Ah, no. Digo, lo que te pasa es que tengo Sergio Mayer grabado. dijo en la entrevista que cuando él estaba justo grabando su reality, que grababa todo y que había cámaras presentes, pues digo, si estaban conscientes los GB5, que mientras estaban en negociaciones con Sergio, estaban siendo grabados, pues sí los puede publicar. En caso de que no estaban conscientes de que había cámaras grabándolo, ahí sí está metido en un problema también. ¿Tú eres Pero pues no abogado? sé. No sé, ¿Mande? yo no sé. Es que yo no sé, yo no sé. Yo creo que mira, la grabación, hasta donde yo recordaba, una grabación te pertenece. Cuando la tienes, te pertenece. De ahí el derecho de poder publicarla, dado que es tuya y que no puedes hacer, vaya, no vas ¿cómo se llama?, a difamar a nadie. Bueno, y además también si lo difamas, no quiere decir que no sea cierto, ¿eh? No quiere decir que una persona no te gane un juicio por difamación y lo que estés diciendo no sea cierto. Puede ser que sea cierto, pero al usarlo de esa manera, estás generando Un una daño a tu difamación. imagen, eso sí, tal vez por difamación no, pero un daño moral y estas cosas, eso no procede, porque Pues dañas a la marca, dañas la imagen. depende, pero no pasan de ser bravatas. O sea, hasta ahorita no pasan de ser bravatas. La pregunta es, ¿cómo te puedes pelear tanto Corte, por algo corte. así? Ah, vamos a cortar. Bueno, pues ya dejemos en paz a Mayer y los Garibaldi, porque ya eso sí parece ser que fue en serio y que sí se pelearon y No, sí que se estamos, pelearon. por eso estamos asistiendo a un pleito de la prepa.